Yeah. I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves to expos. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed, the story flipsy. Now they talking to me on their best behavior. People I barely know telling me they love me. Two-faced friends only. Epa, chamo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? Bueno, hoy os traigo una de rock. Hoy salimos con la flaquita y os tengo que contar dos cosillas. Primero, que me he liado la manta a la cabeza otra vez, ¿os acordáis? Y si no, dejo aquí la tarjetita del review que hice de los pedales Power Tap 1 del potenciómetro en los pedales, que fue una pasada y que al final mi conclusión fue que eso era para pro, que no merece la pena gastarse lo que vale. Bueno, el caso es que me los he pillado. Sí, señores, aquí los llevo y los estoy estrenando hoy. Bueno, ¿y este por qué se contradice? No, la verdad es que mira, hablando con Víctor, con mi entrenador, y pensándolo bien, si puedo afinar un poquito más el tema de los entrenos y bueno, dar un paso más y aportar un poco de datos más exactos, que es lo que hace realmente los potenciómetros, y con eso ganar un poquito de entreno, sobre todo optimizarlo, o sea, optimizar el entrenamiento, porque ahora no digo que esté entrenando mal, pero ahora pues voy a hilar más fino. ¿Qué quiere decir esto? Pues que voy a ir mejor, que voy a entrenar mejor y que voy a completar, sobre todo, ya sabéis que lo mío no es ir rápido, no es mi intención, pero así voy a poder completar más retos, más cosas y llevaros a vosotros mi aventura. Entonces, bueno, pues os diré que las primeras impresiones son las mismas que tuve cuando hice el review. Sobre todo confirmo una cosa, y es que evidentemente con esto mejoras, porque es que vas más fuerte, es decir, descansas menos, el entreno es un poco más duro. Yo he hecho, mira, 16 kilómetros con algo y me siento hasta agotado. Bueno, es verdad que ayer vengo de hacer una marcha y hoy voy en R1, que debería ir un poco más suave, pero bueno, voy en R1, es lo que más mal. Es para mantener los vatios, la potencia, pues es un pedaleo más constante, tienes que ir sin descanso. El pulso te da tiempo a bajar, pues bajas 2-3 puntos del pulso, vuelves a subir perfectamente, eso te da descanso. Esto no, esto como sueltes la potencia se viene abajo, y no puedes permitir que se venga abajo, porque tienes que sacar una media, porque tienes que seguir un método, el método de, por ejemplo, yo hoy voy entre 150 vatios y 185 vatios. Aquí os voy a dejar un vídeo y veréis cómo cuesta, como estáis viendo ahora, cuesta mantenerlo, que sube, baja, sube, baja. Yo supongo que esto es con el tiempo, cogerle el truquillo, con la práctica, ir dándole forma y cogiendo sensaciones, y ya decir, bueno, pues sin mirar tanto en la pantalla del Garmin, que vas todo el rato pendiente si vas bien o no con los vatios. Supongo que es todo con practicarlo y coger el truquillo. Lo que sí os digo, que bueno, que me lo he pillado precisamente para hilar un poquito más fino los entrenos. Sí, tengo que poner de mi parte, y sé que lo estaréis pensando, tengo que adelgazar, me tengo que quitar esos 8 kilos. Estoy en ello, estoy con la dieta, me la salto, es verdad, pero intento saltármela solo una vez a la semana. Y bueno, de hecho ya he perdido 1,5 kilos, no sé, no, tengo unos días que no me peso, pero hasta el último día que me pesé había perdido 1,5 kilos. Me quedan todavía 8, así que si logro ese objetivo y hilar un poquito más fino el entreno con el tema de los vatios, pues... La otra cosa que quería deciros es que próximamente haré un vídeo, si os interesa, si os interesa... Que os interesa, que haré un vídeo de los retos que tengo para este 2017. No había dicho nada ni había confirmado nada porque estaba esperando el mes de enero es más o menos, te pasa el mes empapándote de las pruebas que hay a lo largo del año, el coste, si son asequibles o no, si son viables o no, comparando fechas y ajustando calendario. Entonces, bueno, pues yo me di de margen el mes de enero para saber más o menos las aventuras de este año. Si os adelanto que voy a ir a la Titandese, pero bueno, pues hay más cosillas que quiero hacer, hay ya cosas que estoy apuntado, de hecho, todo mountain bike. Creo que no voy a hacer nada este año tampoco de carretera, aunque me voy a apuntar sorteo de la quebrantahueso, y si me toca, iré. Pero de momento solo todo mountain bike. Y bueno, en estos días, en los próximos días, os haré un vídeo para contaros eso, ¿vale? Venga, pues esto era lo que quería decir. Y venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chócala!